Muy buenas noches, bienvenidos en esta nueva emisión del Noticiero de Villa General Belgrano, el telediario BGB, en este miércoles, en este 11 de enero. Novedades, noticias de nuestra localidad y también de la zona. Vamos a comenzar con el reporte policial, una nueva estafa virtual aquí en Villa General Belgrano. Esto fue el día martes, donde un damnificado, a través de una red social de Marketplace, realizó una compra de una tapa de cilindro de un vehículo. Y al hacer el depósito a una cuenta bancaria que le habían enviado los supuestos vendedores, le bloquearon la cuenta y le bloquearon todos los medios de comunicación que tenía con estas personas. A raíz de ello se hizo comenzó la investigación, así que bueno, estamos en pleno trabajo investigativo respecto a dónde fue ese dinero y qué movimiento tuvo esa clave bancaria donde fue derivado el dinero. ¿En cuánto dinero lo estafaron? 20.000 pesos. ¿Una persona de aquí, de Villa General Belgrano? Sí, de Villa General Belgrano, sí. ¿Es complejo poder localizar, digamos, hay que utilizar otras herramientas para poder localizar a los autores, los responsables de estos hechos? Sí, Fiscalía tiene una sección que se dedica a pura exclusivamente al tema de delitos de este tipo de estafa, ¿no? Donde realizan todas las triangulaciones y demás con respecto a las claves bancarias y el movimiento de cuentas que se realiza. ¿Se dan resultados positivos o es complejo? No se dan resultados positivos. Siguiendo la línea investigativa se dan resultados positivos. Recomendar a la gente, ¿no? A tratar de cerciorarse, de tener quizás más información concreta antes de en este caso, enviar fondos, porque tampoco esta persona ni siquiera obviamente recibió lo que el supuesto vendedor le estaba ofreciendo. Sí, así es. Lo importante es tener en cuenta los comentarios que tiene el vendedor, porque generalmente siempre tiene puntuaciones y comentarios de otros clientes, y donde no hay otros comentarios, por ahí es preferible no realizar ese tipo de transacciones, ¿no? Una plataforma quizás más fácil es de vulnerar que otras, esta es una que deriva de Facebook. Sí, tal cual, como te lo dice. ¿Han recibido otras denuncias? Por el momento no. Generalmente años anteriores en esta época hemos tenido con respecto a los temas de alquileres de cabañas donde personas de mal vivir ofrecen cabañas y propias de acá de la localidad y le dan un número de CBU que cuando las personas van a depositar resulta que no ha nada que ver con los propietarios de las cabañas. ¿No hubo denuncias de tipo este año? No, hasta el momento afortunadamente no. ¿Siempre se recomienda consultar a las direcciones de turismo con los establecimientos habilitados o inmobiliarias? Exactamente, sí, con los mismos números telefónicos de las cabañas donde se publican en las redes sociales. Continúan detenidas dos personas, esto con motivo de algunos robos en complejos turísticos de aquí de Villa General Belgrano. Hemos tenido algunos hechos contra unas cabañas donde los inquilinos, en el momento que se llegaban a la pileta, generalmente en horario de la siesta, al regresar se daban con que le habían sustraído dentro de la vivienda, de la cabaña, billeteras, notebooks, cosas pequeñas de reducir. A raíz de ellos se hizo un seguimiento con diferentes cámaras de diferentes complejos de cabañas, como también las cámaras que se encuentran en la vía pública, donde pudimos individualizar el vehículo en el cual se movilizaban y en el cual tenía una coincidencia con varios hechos que se estaba investigando. Bueno, a raíz de las cámaras que se encuentran en la vía pública se pudo determinar la chapa patente y es así que el día domingo se los pudo interceptar en un control vehicular y se procedió a la detención de dos masculinos mayores de edad, de 50 y 53 años de edad, oriundos de la ciudad de Córdoba con antecedentes. ¿Cuántos hechos habían cometido? Hasta el momento estamos involucrados en cuatro, pero podría haber más. ¿Siempre con el mismo procedimiento? ¿Ingresaban las cabañas y ahí aprovechaban el descuido de la gente? El descuido exactamente, con el mismo procedimiento. ¿Estas personas, decíamos, continúan detenidas? ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Están imputadas? Están imputadas, detenidas y van a estar a disposición de la Fiscalía. Dependiendo que cuáles son los... cuánto tiempo van a... si le van a dictar la prisión preventiva o le van a dar la libertad. Pero tengo entendido que le van a dictar la prisión preventiva. ¿Se pueden recuperar todos los elementos que habían robado? Estamos trabajando en eso porque hay que hacer allanamientos para determinar dónde están los elementos que han sido sustraídos. Marca también la importancia de tener cámaras y tener cada vez más cámaras, digo, porque estos hechos se pueden resolver a través de estas imágenes. Sí, efectivamente, sí. Las cámaras ayudan muchísimo.
pueden apreciarse incluso el registro, la matrícula de los autos. También, sí, sí es. En el marco de este operativo de seguridad para la temporada de verano, por supuesto, ponen también énfasis en cuanto a los eventos masivos, algunos de ellos que ya van a dar comienzo este fin de semana. Por ahora venimos muy bien, no tenemos grandes hechos delictivos, es más, son hechos menores que el año anterior. Bueno, así que estamos trabajando con ese tema, reforzando los controles vehiculares, así que bueno, esperando de que tengamos una temporada tranquila y tener la menor cantidad de hechos posible. Se viene el Festival de Embalse ahora, el viernes. Se viene el Festival de Embalse el viernes, se viene otros eventos en Santa Rosa y Calamuchita. Villa Ciudad Parque. Villa Ciudad Parque también, sí, tenemos muchos eventos en la zona. Más hechos policiales en nuestra región. Se hizo presente un hombre manifestando que posee un kiosco en Segunda Usina, el cual fue atendido por una empleada, quien en la fecha se percata que autores ignorados, previo a romper una cadena que sostenía la puerta trasera, le sustrajeron bebidas alcohólicas, galletas y dinero de baja denominación, cambio. Se puso en conocimiento de esta situación a la Fiscalía de Instrucción de Feria de la ciudad de Río Tercero. Por otro lado, también tenemos aquí el reporte de los bomberos voluntarios de Villa General Belgrano ante un siniestro vial. Esto es lo que sucedía en horas de la siesta de hoy sobre la ruta provincial 5. Estuvimos conversando con el jefe de bomberos de nuestra localidad. Hoy a las 14:20 aproximadamente nos ingresa un llamado informando sobre un accidente en la ruta 5 en proximidades al complejo Greenhouse, más precisamente pasando la curva que está enfrente hacia el sur. Sale una dotación de 3 bomberos en móvil liviano a cargo del cabo Matías Berg. Al llegar al lugar, bueno, se encuentra con los vehículos involucrados, era un camión y una motocicleta que circulaban en el mismo sentido, el camión en sentido norte-sur, el camión adelante, la moto atrás. Se revienta una cubierta trasera del camión y parte de esa cubierta impacta en la mujer que iba en la moto de acompañante. Esto le produce una lesión en miembro inferior, razón por la cual interviene la ambulancia de la cooperativa de Luz, quien traslada a esta mujer al hospital de Santa Rosa, como para constatar, digamos, que no hay una lesión de gravedad. Aparte de la ambulancia, también intervino policía de la provincia y personal de tránsito municipal. ¿Estas personas involucradas, tanto el conductor del camión como quienes se trasladaban en la moto, de dónde es que provienen? La gente de la motocicleta son oriundos de Santa Rosa de Calamuchita. La persona del camión no tengo los datos en este momento. Así que en este momento se encontraríamos fuera de peligro, aparentemente, de acuerdo a los primeros indicios. Sí, aparentemente sí, aparentemente ha sido un accidente, digamos, en carácter leve y fortuito, digamos, por tuvo la mala suerte de cuando se reventara un neumático y justo que impactara parte de este en esta persona, ¿no? Y con todo este operativo que tuvieron que llevar adelante, hubo varios minutos que estuvo la ruta cortada. ¿Cómo fue también todo el operativo de seguridad en torno a esta situación? No, quizás por, bueno, el movimiento de tránsito que hay hoy en día, quizás se siente un poquito más por el movimiento turístico, pero bueno, no estuvo tanto tiempo cortado, simplemente, bueno, se trató de que se mantuviera fluido el tránsito. Bien, esto sería una de las últimas situaciones que tuvieron que actuar. ¿Cómo viene hasta el momento, transcurrido esto ya 10, 11 días del nuevo año para los bomberos voluntarios? No, las diferentes tareas, sí. Sí, en general, desde que arrancó el 23, digamos, hemos tenido algunas intervenciones, pero en carácter menor, digamos, nada de gravedad, por suerte, más allá de la afluencia turística que hay, el movimiento vehicular que hay en la ruta. Gracias a Dios, hasta ahora viene tranquila en materia, digamos, de accidentes y de cuestiones que requieran
nuestra intervención. Cambiamos ahora totalmente de tema y nos trasladamos hacia la localidad de Villa Ciudad Parque. Allí hay varias propuestas, actividades sociales, comunitarias, y entre ellos lo que será esta Expo Robótica. Será la próxima semana, el miércoles. Estuvimos conversando con quien está organizando este evento y es docente también. ¿Cuáles son los detalles a tener en cuenta? Mirá, el 18 de enero de 2022 vamos a estar trabajando junto a la Semilla Robótica, que es el Club de Ciencia de Villa Ciudad Parque, junto a la Comuna de Villa Ciudad Parque también, en la presentación de Expo Robótica 2023, primera edición, que es un evento que lo que intenta hacer es nuclear todas las disciplinas, competencias y juegos que se pueden hacer mediante tecnología y poder impactar de lleno con los niños y niñas de la comunidad. Contanos en qué va a consistir esto. Tenemos acá un muestrario. Y acá tenemos un desperdigado un poquito de qué se trata alguno de los robots que van a estar participando del 18. Lo más, conocido en el mundo de la robótica educativa o la cultura maker son los sumos, los robots sumos, que de acuerdo a la categoría puede ser sumo 20x20 o mini sumo 10x10. Acá tenemos, por ejemplo, un sumo que para poder participar de sumo tiene que tener el peso correspondiente, que de acuerdo al torneo que se inscriba puede ser 3 kilos si es de la Liga Argentina de Robótica, kilo y medio si es a nivel educativo, 700 gramos si son los juniors, los más tranquis. También tenemos 10x10, o sea, los robots deben estar contenidos en un 10x10x10 y en este caso un 20x20x20 para poder competir en este tipo de disciplinas. Sumo es una de ellas. También tenemos despejaria, que consiste en tener una pista en unas cajitas de colores y el robot debe sacar en el menor tiempo posible las cajitas del espacio. Tenemos siguelínea, que el siguelínea es una pista blanca con una cinta sinuosa, cinta aisladora, donde el robot tiene que sensar esa línea y debe completar el recorrido lo más rápido posible. Y tenemos el famoso fútbol robótico, que consiste en un robot contra otro, una pelotita de tenis, o dos contra dos o más, hacer picaditos de fútbol, pero con tecnología. ¿Todo esto se va a poder observar aquí, participar también el 18? Sí, hace un tiempo que ya estamos trabajando en Villa Ciudad Parque con todo lo que son estos contenidos. Lo estamos haciendo en Casa Común, en la colonia de verano. Y bueno, y lo vamos a mostrar todo el 18 de enero de 2022, acá en este... 2023. De 2023, perdón, en este paraíso que es Villa Ciudad Parque. ¿Los chicos aprenden a confeccionar estos robots? Sí, nosotros tenemos... Hay varias concepciones dentro de la robótica educativa. Uno puede comprar un juguete y usarlo como si fuera un kit. Uno compra un kit de robótica y lo puede usar, tienden a ser más costosos, y nosotros lo que tratamos de hacer desde este espacio es construir robot maker, lo que se llaman robot maker, que son robots construidos de cero, reciclando componentes electrónicos, utilizando la impresión 3D como gran herramienta para la fabricación de ruedas, de chasis, de palas de robot o de los componentes físicos que se necesiten. Pero sí, hay un gran componente de reciclado en todo lo que es la propuesta que nosotros venimos desde Expo Robótica 2023. Por ejemplo, algunas de las piezas recicladas que tenemos acá. Y mira, acá tenemos, nosotros lo que creamos es una categoría en particular que se llama Dragster, que creemos que es una gran alternativa para que los chicos y chicas puedan meterse en este universo, que es reciclando absolutamente todos los componentes para hacer una disciplina de velocidad en línea recta. Acá no estamos hablando de programar, ni de componentes costosos, ni de juntar, hacer una vaquita para comprar nada. Acá lo que traemos son juguetes rotos, que sean eléctricos o electrónicos, unidades de CD, ¿vieron las unidades de CD que utilizan en la CPU, que muchas veces se rompen, quedan obsoletas por el tema de velocidad del disco y demás? Bueno, nosotros desarmamos las unidades de CD y adentro de cada unidad de CD, aunque parezca mentira, encontramos por lo menos dos motores, switch con teclas, LEDs, cremalleras, poleas, engranajes, absolutamente todo lo necesario para poder hacer este tipo de robot. Acá tenemos, por ejemplo, reciclando la tecla de un velador, reciclando un motorcito de una unidad de CD, una placa que se hace de chasis y unas ruedas de tapitas, ya tenemos un robot que puede participar en una disciplina de velocidad en línea recta. Algunos pueden decir, ¿esto no es robótica? Sí, yo creo que 100% es robótica, porque estamos metiendo a los chicos en el universo tecnológico a partir del segundo ciclo de primaria. Estamos hablando de chicos de 8 o 9 años que ya están
metidos en todo esto. E imagínate lo que van a hacer cuando tengan 2-3 años con estos componentes, lo que van a hacer cuando lleguen los verdaderos componentes de un torneo, como lo es el universo Arduino y todos los componentes que eso conlleva. Contanos de los componentes de Cobra. Mira, Cobra comenzó siendo una mini pimer. Esa mini pimer se utilizó de carrocería y acá adentro, bueno, ahora está pegado, pero si pudiéramos levantarlo, tendríamos también un motorcito de 3 a 6 volt, que son los que podemos encontrar en las unidades de CD, o tal vez algún romántico que haya experimentado hace unos años, que a mí me pasó con el Scalectric. Yo fui un gran fanático del Scalectric, y esto podemos decir que es una reversión 2023 del Scalectric, mezclado con Cultura Maker y esta cultura del reciclado que tan importante y tanto énfasis quieren hacer desde acá, desde Villa Ciudad Parque. ¿Alguna exhibición también de impresoras 3D? Es algo que también llama mucho la atención. Sí, de hecho todo lo que está, o gran parte de lo que están viendo acá en exhibición están hechos con impresora 3D. La impresora 3D es una herramienta tecnológica que tiene un gran impacto en la actualidad en la industria, y nosotros empezamos a jugar con los chicos y chicas de edad pequeños, a empezar a jugar con todos estos con estos conceptos, y esto implica que van a estar muchos más afilados cuando ellos necesiten insertarse en el futuro, en un ambiente laboral. Ellos van a haber pasado en inicial, primaria y secundaria por conceptos que tienen que ver con la industria 4.0. Y aprenden jugando. Exacto, eso es fundamental. Acá los chicos y las chicas aprenden jugando, que es la cereza de la torta. O sea, no hay un chico o una chica que no le interese. No porque a todos les guste la robótica, pero a la robótica, al ser multidisciplinaria, lo podemos encarar desde el lado del arte, desde el lado de las matemáticas, de la ciencia, del diseño. Bueno, es multidisciplinario y los invitamos que vengan el 18 a experimentarlo. ¿Esto es libre y gratuito? Sí, va a ser libre y gratuito, y van a haber varias pistas y varios desafíos también tecnológicos para toda la familia. Chicos a partir de 4 años más o menos, que son o menos, ¿sí? Si tienen la posibilidad, un niño o niña, de jugar con un celu, pueden tranquilamente controlar un robot y participar de las actividades que tenemos pensadas para ellos. ¿Hay algo que confeccionado con impresora 3D? Todo. Si ustedes se fijan, todo lo que ven colorido son filamentos de distintos colores y son impresiones que se han hecho en Villa Ciudad Parque. Ya Villa Ciudad Parque, dentro del Club de Ciencias, tenemos nuestra estación de impresión 3D, donde los chicos van experimentando y después nosotros imprimimos las cosas y después se las acercamos. Momento de la primera pausa y ya volvemos. Estoy en Monterrey, todavía no salimos para... Desde mañana se realizará en Embalse un campus de entrenamiento de la preselección de básquet con atletas con síndrome de Down. Charlamos con Claudio González, uno de los entrenadores. Verano, date una vuelta por Córdoba Capital. Está cada día mejor y tiene de todo para disfrutar. Pero bueno, definamos de todo. Claro, definamos de todo. Tiene un patrimonio histórico inigualable. Y un arte callejero insuperable. Muy copado. Sí, y no te olvides que tiene shopping. Tiene unos shoppings. Y paseos culturales. Con artesanías. Calles hermosas. Tiene La Cañada. Esquinas famosas. Para un cafecito con un amigo. También manzanas históricas y supermanzanas modernas, que están divinas. Pero hay mucho más todavía. Tenemos un río que nos hermana. Y una costanera que nos une. Que quedó súper, súper linda. Encima la recorres caminando. Genial. Y en bici. Sí. En longboard. Qué divertido. Este verano venía a disfrutar de Córdoba Capital. Tiene de todo. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarlora.
La Municipalidad de Villa General Belgrano informa que debido a las obras que se están haciendo en el dispensario Dr. Arturo Illia, las prestaciones de este centro de salud se brindan en una nueva ubicación, en Avenida Magnolias 248, ex Clínica Santa María. Seguimos trabajando para mejorar la atención de salud. Seguimos construyendo la villa que queremos. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano recuerda que a partir del 2 de enero serán suspendidos los servicios de energía eléctrica, TV cable, internet y telefonía celular para conexiones que registren deuda del periodo de facturación octubre 2022. Regularice su situación para evitar inconvenientes. Puede abonar personalmente en nuestras oficinas o ingresando a nuestra web copluzbgb.com.ar en el botón Pagar facturas online. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. En el Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas, ISEM, seguimos innovando. En oftalmología realizamos microcirugías de precisión, cataratas con implante de lente intraocular, tratamiento de maculopatía húmeda, retinopatía diabética, glaucoma y el servicio en oftalmología más completo del Valle, con tecnología única y una amplia cartilla de obras sociales. Intervenciones mínimamente invasivas sin internación, enflebología, ginecología funcional y estética, cirugía plástica, traumatología, dermatología y otras especialidades. Lunes a viernes de 8 a 20. Comechingones 444, Villa General Belgrano. Información de nuestra región, en la localidad de Embalse, en la jornada de mañana dará comienzo todo un entrenamiento de la preselección de básquet con personas con síndrome de Down. Estuvimos conversando precisamente con su entrenador. Estoy en Buenos Aires, todavía no salimos para Córdoba, estamos muy ansiosos. Se trata de un entrenamiento para jugadores con síndrome de Down, que esta disciplina que es básquetbol, que es la especialidad que trabajamos nosotros. Pertenecemos a una federación de atletas con síndrome de Down que tiene muchas disciplinas, que también está ligado a una federación internacional que se compite a nivel mundial, y estamos en preparación para un torneo que se hace acá en Buenos Aires en el mes de marzo, que va a ser una competencia americana, y bueno, es la primera vez que interviene el básquetbol, así que el desafío que tenemos es muy importante, estamos muy ansiosos porque tenemos que conformar de los chicos que estamos convocando ahora una selección argentina, y de los 21 jugadores tenemos que hacer un filtro lamentablemente hacia 8 jugadores que van a ser los que van a representarnos, y eso es algo duro porque tenemos que hacer un corte, pero también es lindo porque sabemos que ya hay muchos jugadores que están desarrollando esta disciplina. Ya tuvimos 2 competencias este año pasado. Una se hizo en General Pico La Pampa con 7 equipos, y ya sabemos que para el próximo torneo nacional ya vamos a tener 10 equipos jugando al básquetbol. Así que algo que ya vino para quedarse, como decimos. Y bueno, más allá de lo que es disciplina en sí como deporte, acá lo que estamos logrando es que muchos chicos puedan estar sin papá y mamá, que puedan manejarse solos, que puedan tener la posibilidad de tener una actividad deportiva y social, que eso es una cosa muy importante.
nos pasa con todos nuestros hijos y un chico con discapacidad mucho más. Qué bueno esto, además, para que se replique y muchos otros chicos y chicas se contagien, ¿no? Y puedan comenzar a practicar deportes, en este caso básquet. Sí, lo que pasa es que también tenemos una imagen de un chico con síndrome de Down, con inclusive un estereotipo físico que parece que no tiene posibilidades de hacer actividad física. Y si ustedes supieran la cantidad de disciplinas que realizan y que practican, yo los veo en natación, que son muy buenos, la actividad como la desarrollan, con la seriedad que hacen de atletismo, lo que es el nado sincronizado, las chicas que hacen nado sincronizado tienen una gracia que me supera, la verdad que, bueno, y aprenden mucho y son apasionados del deporte. Cuando se meten en el juego son muy apasionados. Y la verdad que el último torneo nacional que tuvimos, se dieron unos partidos que por momentos nos mirábamos con los otros profes y decíamos que, digamos, eran partidos de liga, ¿no? Nos faltaba un Ginóbili más en la cancha, pero realmente eran partidos apasionantes. Y se juegan con las reglas, con arbitraje, como cualquier torneo de básquetbol de cualquier liga. Así que bueno, pero ya creo que esto tiene que ser un disparador para que muchos papás se animen y que les den la posibilidad a los chicos de llevarlos al club y que los clubes le abran las puertas, porque seguramente muchos chicos son socios de los clubes y no tienen actividad dentro del club porque, bueno, se van quedando relegados, o por ahí no saben, o no se conoce que esto se puede hacer, pero sí lo pueden hacer y muy bien, y divertirse mucho, que es lo más importante. ¿Cómo plantean el trabajo? ¿Va a ser intenso en estos 3 días? ¿Los jóvenes son de distintas procedencias de Argentina? Sí, tenemos chicos de Tucumán, de La Pampa, de Córdoba, por supuesto, si no, no podíamos entrar. No, pero son muy buenos. Tenemos chicos de Santa Fe, de Entre Ríos, de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires. Y en nuestro caso somos de Provincia de Buenos Aires, estamos cerca de la zona de Zárate, para que se ubiquen, y de acá estamos viajando con 5 chicos que van a ir al campus. Y la verdad que, bueno, nosotros cuando tuvimos el último torneo nacional pudimos hacer un scouting, ¿no?, una selección, y nos quedamos cortos, porque si hubiéramos tenido posibilidad hubiéramos tenido más chicos en este campus, porque había muchos que lo merecían, ¿no? Y fue una lástima decir hacer una selección, pero realmente hay muchos chicos con capacidad y talento, ¿no? Que te sorprenden, ¿no? Porque son tiradores de 3 puntos, tiradores de 2 puntos, que pican muy bien la pelota, con mucha actitud. Así que no, yo creo que cuando, si se acercan los papás a mirar lo que vamos a estar haciendo en Embalse, o se ponen en contacto con nuestra federación que se llama FADAS, que es la Federación Argentina para Deportistas de Síndrome de Down, van a encontrar muchas posibilidades, y en todo el país, hasta chicos que hacen esquí van a encontrar en el sur. Así que imagínate si hay posibilidades para que realicen deporte. Claudio, ¿en Embalse van a estar en la unidad turística Embalse, en el complejo polideportivo van a entrenar? Digo, para invitar a la gente, ¿no?, a poder ir a compartir estos momentos. Claro, sí, vamos a estar ahí alojados. Llegamos mañana jueves a la mañana. El primer entrenamiento va a ser a las 5 de la tarde en el complejo deportivo. Y vamos a tener entrenamientos mañana y tarde. Estamos un poco supeditados por el calor, sabemos que va a ser mucho calor, así que no sabemos si toda la actividad se va a hacer dentro del estadio o se va a hacer en algún lugar al aire libre con sombra, pero es muy probable que se haga todo dentro de la cancha. Igual, a ver, no va a ser algo abierto a todo el público, pero los que tengan interés de acercarse, como va a ser un entrenamiento, van a poder ver los chicos en acción. Y bueno, los invitamos a todos que se acerquen,
la gente de deporte, de embalse, nos va a dar una mano, porque les gustó la idea, les gustó que podamos llevar esto que es nacional a embalse y en un momento turístico mucho más todavía, porque generalmente estas cosas se hacen en invierno cuando no hay nadie. Y bueno, acá lo llevamos en el epicentro y en el momento de mayor fiesta. Así que para nosotros también va a ser una gran fiesta poder compartir con los chicos y toda la comunidad de Córdoba. Estarán todos estos jóvenes con mucha ilusión, nos imaginamos. Ah, ni te imaginás. Nosotros tenemos nuestros grupitos de WhatsApp, los padres también, y los chicos están muy, muy contentos, muy ilusionados con viajar. Sobre todo porque muchos se conocen ya de la competencia y no son rivales, son amigos, se van a reencontrar, nos seguimos escribiendo y a pesar de alguna rivalidad que pueda haber, los chicos no lo toman como lo tomamos nosotros, no somos enemigos. Acá terminan los partidos y todos se abrazan, se invitan al campeón. Qué sé yo, es una experiencia muy linda, ¿no? ¿Son jóvenes de qué edades aproximadamente? Se toma distinto. Y son de adolescentes, creo que el mayor debe tener 30 años en este caso. Pero algunos chicos han tenido siempre actividad deportiva y otros no, se han metido hace poco en el deporte. Y hay muchachos que practican más de uno, inclusive. Tenemos chicos que juegan al fútbol, hacen futsal, o hacen natación, o hacen atletismo, y también despuntan el vicio con el básquetbol. Así bueno, que, bueno. Aparte, conocer, ¿no? Disfrutar también de. Estamos tan ilusionados como ellos. ¿Cómo? Digo, estos viajes también sirven no solo para lo estrictamente deportivo, sino también para recorrer, para conocer una zona turística muy bonita de Córdoba y de Argentina. Sí, aparte otra cosa, para nosotros hablar de Córdoba es hablar de básquet, ¿no? Hay mucha historia, mucha tradición. Así y es. Poder estar en Córdoba para muchos chicos es una cosa importante. Para mí como entrenador ni te cuento, pero poder estar en Córdoba y conocer el embalse para muchos chicos va a ser muy lindo. Y las comodidades que tenemos en el complejo, por lo que hemos visto y porque han ido algunos profes ya a conocerlas, dicen que están hermosas. Hay una pileta, inclusive con la que vamos a trabajar con los chicos, muy linda, que tiene 50 centímetros, o sea, nos permite hacer actividades y que nos quedemos tranquilos de que va a ser sin riesgo, ¿no? Pero Claudio, muchas gracias por la nota y por ayudarnos también a derribar algunos prejuicios, algunos preconceptos para aprender, ¿no? de esto también que es muy importante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias por la posibilidad de contar esto, principalmente a aquellos papis, como decimos, que por ahí no se animan, lárguenlos, hay que soltarlos a los chicos, hay que llevarlos a los clubes. Hemos perdido la posibilidad de jugar la pelota en la calle como hacíamos cuando éramos chicos y bueno, entonces hay que buscarle lugares para que puedan desarrollarse y sobre todo hacer amigos. Uno de los temas para este verano es el tema del costo de los estacionamientos en diferentes localidades y pueblos turísticos de Calamuchita. Uno de los temas en esta temporada estival son los espacios tarifados a la vera de lagos y ríos de las sierras cordobesas. El Durazno, desde el año pasado, establece una tarifa en algunos sectores a cambio de cuidado del rodado y también de otros servicios que se incorporaron como sanitarios. El año pasado eran 800 pesos, este año 1.500 pesos. En Los Reartes, el valor también a cambio de servicios y en algunos sectores es de 600 pesos para turistas, 400 pesos para vecinos del Valle de Calamuchita. Es gratuito para los vecinos que acrediten residencia y realicen un trámite en la comuna para recibir dos obleas. En Santa Rosa de Calamuchita, un solo balneario es tarifado, Refugio de los Pájaros, cuyo costo es 250 pesos.
En tanto, en la cumbrecita, el estacionamiento durante este 2023 es de 1.500 pesos durante las 24 horas. Y para este año cuentan 120 espacios techados como novedad y varias playas de estacionamiento. Ofrecen traslado en colectivo desde las más alejadas al centro histórico. La Cumbrecita es un pueblo peatonal que no permite circular en automóviles, salvo personas alojadas en establecimientos turísticos o residentes por sus calles. Esto disminuye el impacto y a su vez representa una fuente de ingresos para la comuna. Estas medidas cosechan en muchos casos reacciones negativas de los turistas o vecinos que deben pagar para dejar su auto. Nuevamente una pausa y ya volvemos con más Telediario BGB. Embalse ya luce con orgullo dos murales que homenajean al mundialista Nahuel Molina Lucero, nacido en la localidad. ¡Dale que va! El miércoles 11 de enero vuelve con todo lo nuevo al Zoom de Santa Rosa de Calamuchita. Dale que va, regresa a Santa Rosa de Calamuchita y hace estallar el verano 2023 con un bailazo imperdible. Yo te rogué una vez más, pero vos me dijiste que el amor que sentías por mí como ves ya no existe más. No dejes que te lo cuenten. Miércoles 11 de enero bailamos toda la noche en el Zoom de Santa Rosa de Calamuchita. Y dale, dale, dale que va. Anticipadas, Santa Rosa, Mercadito Lore, Fiambrería Trifiletti, Kiosco La Curva, Villa General Belgrano, Kiosco Freddy, Villa Rumipal, Maxi Kiosco Garabatos, venta online, cuarteto.com, invita Radio Calamuchita 98.1. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano le recuerda al asociado que es importante mantener sus datos personales actualizados. A través de su casilla de mail, usted podrá recibir las facturas mensuales de sus servicios, mantenerse informado sobre los avisos de suspensión de las distintas prestaciones y recibir información sobre nuevos servicios o promociones de servicios vigentes. Actualice sus datos ahora. Puede hacerlo enviando un mail a nuestra casilla servicios@copluzbgb.com.ar o a través de nuestra línea de WhatsApp 3546-545445. Deberá indicar su mail, teléfono celular y las conexiones de los servicios que desea asociar. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Matute. Si pensás en fiesta, decoración, mesa dulce y disfraz, Matute. Si necesitas presentar tus tortas, desayunos sorpresas, alfajores y delicatessen, Matute. Si querés quedar bien con un regalo sin gastar de más, Matute. Si los chicos necesitan diversión, Matute. Si vos querés darle un toque nuevo a tu casa, Matute. Si sentís el estrés de esta pandemia y las velas y sahumerios te relajan, Matute. Siempre pensá en Matute. Hace años que estamos de tu lado. Juguetería San Martín 205. Casa de Velas y Regalería San Martín 254. Cotillón San Martín 217. Estoy convencido que gobernar es generar oportunidades y oportunidades que generen trabajo, que generen empleo. Porque sobre la base del empleo se desarrollan las sociedades. Nosotros estamos, si bien estamos localizados en Córdoba, tenemos clientes de México, Brasil, de Chile, estamos en conversaciones con Europa. Combinamos lo que es realidad virtual y realidad aumentada con inteligencia artificial para que una persona pueda comunicarse mejor con objetos. Córdoba tiene todas las condiciones para que alguien que tenga ganas de invertir, de crecer, de progresar, pueda venir y trabajar en conjunto con el equipo de gobierno para que esa inversión se convierte en un emprendimiento que genere trabajo. Y que haya algún tipo de soporte del gobierno le da mucha credibilidad a la startup. El hecho de que puedas aplicar tu tecnología en un espacio público y lo hayas transformado en un espacio inteligente, a mí me sirve para hablar con un inversor, mostrar casos de éxito, mostrar que está funcionando la tecnología. Córdoba te brinda todas las oportunidades para crecer. Por nuestra infraestructura urbana, nuestra calidad académica y nuestro vínculo entre lo estatal y lo privado, Córdoba es la capital productiva del país.
Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-54-54-45. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Ya se puede apreciar en la localidad Embalse estos dos murales realmente impresionantes y de una calidad artística muy buena, realizados por Matías Lofredo, que representan parte de la esencia del campeón mundial, nacido precisamente en Embalse, Nahuel Molina Lucero. En dos sectores diferentes de la localidad Embalse se exhiben los dos murales sobre el futbolista campeón del mundo en Qatar, Nahuel Molina Lucero, nacido en esta localidad. El primero está estampado sobre uno de los muros del Cerro Los Enamorados, en cercanías al Puente El Vertedero, uno de los lugares más emblemáticos de Embalse. Allí se lo ve a Nahuel besando la preciada copa. El segundo, en tanto, que se pintó de mayor tamaño, luce en una pared de un comercio frente al monolito en la zona céntrica. La pose elegida es la del joven lateral en el festejo tras su gol contra Países Bajos. El autor es un reconocido artista plástico cordobés, Matías Lofredo. En los últimos tiempos se dedicó a la pintura de murales con motivos deportivos. Realizó el mural gigante Genios Mundiales en la costanera de la ciudad de Córdoba con las figuras de Maradona, Kempes y Messi. Mucha gente se detiene frente a las pinturas para sacar fotografías o grabar imágenes del campeón embalseño. Y seguimos también con la información de la región y con estos festivales que se van a estar desarrollando, como en el caso de Santa Rosa de Calamuchita, para los próximos días. Este festival que une el río, la luna, dos grandes artistas como Abel Pintos y también Jorge Rojas. El 20 de enero y el 21, el 20 de enero con Jorge Rojas y el 21 con Abel Pintos, que es el Festival del Río y de la Luna. Es un evento que este año va a tener un contexto o un armado distinto a años anteriores, va a ser bien festivalero porque va a comenzar a las 19 horas, el lugar va a cambiar también porque va a ser en el complejo La Estancia, en un espacio bien amplio, un lugar cerrado, va a tener un costo también la entrada porque bueno, tenemos dos artistas importantes, ¿no? de un nivel muy importante. Aparte de eso también va a haber diferentes bandas de soporte, va a haber DJ en vivo, patios de comida, un patio también de comida que entre 10 y 12 puestos de comida. Así que bueno, estamos terminando de definir algunas cosas, pero sí lo importante es que ya a partir del día miércoles va a salir a la venta las entradas para este evento. Lo que va a ser el día 20 de enero va a ser Jorge Rojas, que va a tener un costo, lo hemos dividido al evento en sí en diferentes sectores. Tenemos el sector de la entrada general y el sector de la platea, que sería como una especie de sector VIP, que en realidad es el sector platea porque son con sillas numeradas, por lo cual va a tener un costo en este sector de sillas numeradas, que están a pasos del escenario únicamente, de 7.000 pesos la noche de Jorge Rojas, pero con la particularidad de que para la gente de Santa Rosa, para el local, van a tener entre un 30 y un 40% de descuento. Estas entradas, el local las va a poder adquirir allí en la oficina de turismo. Y el resto de las entradas, tanto la general, la platea que quieran comprar sin descuento o para el turista, lo va a poder adquirir a través de www.paseshow.com.ar y si no, bueno, el local lo va a poder adquirir a través de la oficina de turismo. La entrada general va a tener un costo de 3.000 pesos, también accesible en general, digamos 3.000 pesos para el público, para el turista, 3.000 pesos para el local también, la noche de Jorge Rojas. El día sábado, que va a ser la noche de Abel Pintos, la platea, digamos, a metros del escenario, va a tener un costo de 10.000 pesos,
que esa entrada se puede adquirir a través de www.paseshow.com.ar, pero con la particularidad también que para el vecino de Santa Rosa se puede presentar en la oficina de turismo con el DNI y va a tener un 40% de descuento, es decir, unos 6.000 pesos solamente a metros del escenario. La entrada general de Abel Pintos va a tener un costo de 4.000 pesos. Pueden ingresar a las 19 horas, pueden disfrutar del patio de comida, de los diferentes DJs, de las bandas de soporte y quedarse obviamente para lo que va a ser el show de Abel Pintos. ¿Estas serían entradas anticipadas o en el mismo día también van a estar ese mismo precio? Va a haber en el mismo día, van a estar en ese precio, pero lo ideal es que la gente pueda adquirir la entrada de manera online, en el caso que necesiten comprarla a través de paseshow.com.ar, o si no, que la puedan adquirir allí en la oficina de turismo para tener un mejor manejo de lo que va a ser el evento en sí. Se va a autorizar, se van a vender entradas en el sector, pero estamos priorizando quizá que se puedan comprar previamente para tener una mejor organización. Momento de la última pausa en el noticiero, ya regresamos. Se inauguró ayer en la Casa del Bicentenario una muestra de pinturas de Marta de Miguel y unas esculturas de Gustavo Carranza. Permanecerá abierta hasta el 13 de febrero. El Festival del Balneario de la Cruz vuelve a ofrecerte 72 horas a pura fiesta. 27, 28 y 29 de enero. Los Caligaris, Guaraníes, Guitarreros, Juan Fuentes, Desacatados, Paquito Ocaño, Sergio Galleguillo y el indio Lucio Rojas. Junto a muchos artistas más, todos juntos. 27, 28 y 29 de enero, Festival del Balneario La Cruz, Córdoba. Más de 50 años haciendo festivales. Oasis by Bertoldi. By Bertoldi. La perfumería más grande de Córdoba, con atención especializada para peluqueros, barberos, estilistas, esteticistas y también para vos. Oasis by Bertoldi. Encontranos en horario comercial, en Entre Ríos 42, Santa Rosa, y sorprendete con nuestro amplio surtido. Oasis by Bertoldi. Tu bienestar nos motiva. Temporada 2023 con la Colonia de Verano. Contamos este año con 634 chicos de nuestra querida villa. Este año vamos a disfrutar de la pileta, además tenemos muchas actividades como taller de danza, arte, música y cocina. Este año vamos a visitar el Parque Cuaras y el Arca de Noé. Y bueno, tenemos pensado un verano muy divertido para los chicos. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad,
instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-51-5869. Garantía de solución. Parte de las actividades culturales que se ofrecen aquí en Villa General Belgrano, en horas de la tarde de ayer se procedió a la inauguración de la muestra de pinturas y esculturas en la Casa del Bicentenario. Esta exposición permanecerá hasta el 13 de febrero. Bienvenido a la Casa del Bicentenario. Para nosotros es un gran orgullo tener en este caso dos artistas de la zona con mucha trayectoria en cada una de esas actividades. Gustavo Carranza es escultor, pintor. Bueno, Marta, todos conocemos la trayectoria, ya Gabriela les va a leer el currículum. Para nosotros es un gran orgullo poder tener estos artistas que hace rato que veníamos tratando de unirnos a los dos. Así que es una muestra más de todas las actividades que tenemos en la Casa Bicentenario en Villa General Belgrano. Gracias por estar acá, gracias por venir a la Casa del Bicentenario a traer su arte y permitir que a través de esta casa abierta lo pueda ver toda la comunidad y también el turismo. Para nosotros el hecho de tener varias actividades en forma conjunta siempre da una diversidad al destino, como ahora tener esta muestra acá y a su vez del otro lado de la plaza estar en la Sommerfest y tener diferentes actividades que da la diversidad cultural que Villa General Belgrano requiere y los turistas que vienen y los vecinos también les gusta disfrutarla. Así que si me dan un momento, yo quisiera leer el currículum de Marta, porque bueno, vemos su muestra que tan minuciosamente ella cuidó y preparó para hoy exponerla. Así que es un honor con toda su trayectoria que hoy esté acá. Marta de Miguel nació en Córdoba. Dictó clases de dibujo, pintura, didáctica de la plástica e historia del arte a nivel terciario. Es profesora de dibujo y pintura artística y psicografóloga. Integró la comisión redactora de los programas de formación estética del Consejo de Educación de la provincia de Córdoba. Produjo el material audiovisual sobre la evolución del grafismo infantil. Creó y dirigió la Galería Joya Arte en la ciudad de Córdoba. Cuenta con más de 30 muestras individuales. Participó en numerosas exposiciones colectivas, dentro y fuera del país. Obtuvo distinciones y premios en salones y concursos. Actualmente reside en Los Reartes, Calamuchita, provincia de Córdoba, donde posee su casa-taller. A las autoridades y a mis amigos que han venido a saludarme. Muchas gracias. Nuevamente en esta casa que nos recibe siempre con tanto afecto. Muchas gracias, secretaria, muchas gracias, director de Cultura, porque siempre nos ha dado este espacio. Y bueno, volver a que nos visiten los amigos, los artistas también, porque dentro de toda esta comunidad nos manejamos con mucha, digamos, gente que está en el arte. Así que agradecidos y bueno, disfruten la muestra, por favor. Gracias. Bueno, la Casa Bicentenario está abierta de lunes a viernes, de 8 a 14 y de 17 a 21 horas. Bueno, y algunos sábados también y domingos,
en la temporada alta también va a estar los artistas aquí acompañándolo y ofreciéndole su muestra. Muchas gracias y están todos invitados. Inauguramos esta muestra. Los esperamos a todos. Compartimos ahora esta noticia que está relacionada con nuestra región y también con el ámbito del periodismo. El fallecimiento de Fabián Menichetti. Es de Río Tercero y tenía 55 años. Falleció ayer el periodista riotercerense Fabián Menichetti, muy conocido en Tercero Arriba y Calamuchita por su trayectoria. El domingo había sido internado en el Hospital Provincial de Río Tercero debido a una pancreatitis. Familiares informaron que con el correr de las horas afrontó complicaciones respiratorias que derivaron en un paro cardiorrespiratorio causándole la muerte. Había comenzado su carrera como locutor en la LB26, Radio Río Tercero. Escribió dos libros sobre las explosiones de la fábrica militar, Noviembre 1997 y Esquirlas de Noviembre del año 2011, en los que detalló aspectos desconocidos del fatídico atentado. Su muerte causó un profundo pesar entre quienes los conocíamos y le reconocían, tanto sus cualidades profesionales como su calidad humana. Y aquí en Villa General Belgrano también tenemos que lamentar el fallecimiento de una vecina, Mariana Molinero. Ayer, martes 10 de enero, falleció Mariana Gómez de Molinero, vecina de nuestra localidad, muy participativa en instituciones, integrante de aquella comisión de damas de los bomberos voluntarios de nuestra villa. Y trabajó a la par de su marido Armando Molinero en la peluquería en La Quiñela por casi 60 años y fue el pasado 2 de diciembre del 2022 quienes celebraron sus 61 años de casados. Las condolencias desde aquí a la familia, sus hijos, nietos, los amigos y los acompañamos en estos momentos. Tenemos ahora para compartir también los datos del tiempo. Se espera para este jueves inestable, máxima de 24, mínima de 18. Para el viernes algo nublado, máxima de 30, mínima de 17. Y para el sábado, parcialmente nublado, máxima de 29, mínima de 20. Y nos vamos a despedir en el programa del día de hoy, pero lo vamos a hacer con unas imágenes lindas, bellas, en pleno centro, en el corazón de Villa General Belgrano. Hoy nos vamos con imágenes de uno de los rincones de Villa General Belgrano. Una de las postales es la fuente de la plazoleta de la policía. Así luce actualmente, con una diversidad de plantas acuáticas. Es un paseo recuperado que no pasa desapercibido entre quienes por allí caminan. Vecinos y turistas por igual toman fotografías de la estatua y fuente como una linda instantánea de Villa General Belgrano. Así de esta manera nos despedimos en el programa del día de hoy. Les deseamos una excelente noche y nos vamos a encontrar mañana.